Me llamo Igor Yebra, soy bailarín, aunque no bailo actualmente, en la actualidad, pero soy bailarín y me moriré siendo bailarín, probablemente. La danza para mí es todo dentro del mundo del arte. Porque si tú la analizas fríamente, un bailarín tiene que esculpir su cuerpo. Porque esculpimos el cuerpo. Un bailarín tiene que pintar movimientos en el escenario. O sea, que pintamos. Un bailarín cuenta historias, como en la literatura. Y un bailarín tiene que hacer todo esto a través de la música. O sea, ahí tienes todas las bellas artes juntas en una. El ballet clásico, como la música, no sé si aquí habrá alguien que toque algún instrumento, no hay otra manera para aprenderlo, que es la repetición constante desde que eres pequeño. O sea, uno se pone a hacer ballet y se agarra la barra, se coloca en primera posición y se pasa toda la diciendo y uno, y dos, y tres, y cuatro, y sube, y bajo. Y no hay otra manera. Y la combinación es eso, son seis posiciones que hay que repetir y variarlas constantemente. Yo siempre lo aconsejo, ¿no? Incluso a los niños y a los mayores, que se pongan a hacer danza cuanto antes. Para mí, de los valores básicos que aporta es la disciplina, sobre todo el ballet clásico, porque hay que ser muy disciplinado, ¿no? La constancia, porque si no hay constancia, no hay evolución en ese trabajo. Y luego, humanamente. Y yo creo que la cultura, precisamente el arte, es lo que nos hace ser humanos, nos hace ser socialmente también mejores personas. Claro, yo cuando descubrí esto me hizo que me apasionara absolutamente por todas las artes. O sea, no concibo un bailarín, y he conocido muchos, ¿no?, que dicen, no, yo bailo y solo me interesa el ballet. Digo, pues te estás perdiendo muchísimas cosas. Tuve la suerte que en mi casa, tanto mi madre como mi padre amaban el ballet, amaban la cultura en general, ¿no? Porque yo he crecido rodeado de libros, nos llevaban algún espectáculo cuando había de ballet o de música clásica, entonces no era algo ajeno para nosotros. Entonces siempre digo, la educación de los más pequeños parte de los mayores. O sea, al final yo no me hice bailarín porque se me cruzó los cables y dije, oye, bailarín, ¿no? Yo me hice bailarín porque mis padres me enseñaron a amar esa profesión y a respetarla. Estuve en un teatro en Ufa, en los Urales, está lejísimos, para llegar hasta allí casi son, no sé si lo pongo, como 28 horas de viaje, una cosa de así, ¿no? Porque tienes que agarrar dos aviones, luego un tren, una locura. Y me acuerdo que al terminar la función, menos 30 grados bajo cero, un frío que te mueres, termina la función, yo que me había tomado mi tiempo en salir, pues había 45 minutos entre que termina y sale, y ahí había dos señoras mayores, dos viejecitas de estas típicas rusas, con su pañuelo en la cabeza, su vestido, sus bolsas de plástico, porque van siempre con las bolsas de plástico al teatro, a todos los sitios, ¿no?, que han ahorrado lo que no tienen para ir a ver una función de ballet, ¿no?, que la señora me dice en castellano, por favor, vuelve. Para mí, eso ha sido lo más gratificante, una de las cosas más gratificantes que he recibido en mi carrera como bailarín. Y he bailado en el Bolso, en Mariinsky, la Scala, aquel teatro perdido del mundo con aquella señora me dio una lección de vida.